Varios quintos en serie. Me imagino, sí. Que somos. Sí. Somos una división No. ¿Apagado? Ya. Ahora sí. ¿Cuándo quieren? ¿Empiezo? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación de los cuadernos interdisciplinarios de investigación, posgrado e interdisciplina de la MADIC. Primeramente agradezco la asistencia del rector de unidad, el doctor Rodolfo Suárez Molnar. Muchas gracias. Agradezco también la presencia del doctor Vicente Castellano Cerda, profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación, quien fue coordinador de la MADIC desde sus inicios hasta finales del año 2015. Y por supuesto agradezco el entusiasmo y participación del doctor Felipe Victoriano, quien coordinó los cuadernos de posgrado. Muchas gracias también a los alumnos, exalumnos y profesores que aquí nos acompañan. Y agradezco que nos acompañe también que en el lugar de la doctora Esperanza García nos está acompañando el secretario académico de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. A 5 años de creación de la MADIC y a su sexta generación que está por entrar en septiembre, los cuadernos interdisciplinarios de investigación coordinados por el doctor Felipe Victoriano son el producto de una iniciativa que concibió una serie de cuadernos temáticos para poder registrar y poner a circular las actividades de investigación y docencia que se realizan en la maestría. Los cuadernos son, sin duda, un testimonio del intenso trabajo de investigación interdisciplinario que se ha venido produciendo a lo largo de estos 5 años de una maestría única en el país. Para comenzar esta discusión, le doy la palabra al doctor Rodolfo Suárez Molnar. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Cuando me dijeron que si venía a hablar un poco de interdisciplina, etcétera, me resultaba un tanto extraño, entre otras cosas, porque no me gusta mucho ni la interdisciplina ni el tema en general. O sea, he tenido una visión un poco más crítica con respecto a eso, no más crítica que otros, sino digamos un poco a destono con lo que ha ido pasando en la unidad. Pero me pareció que también era una oportunidad para aclarar al menos de dónde vienen mis dudas sobre la interdisciplina y cuál es, digamos, el fundamento de mi reticencia ante ella. Bueno, no tienen por qué saberlo, soy psicólogo de origen, es una profesión casi delirante en la que me formé, profundamente, digamos, apegada como un espíritu no transdisciplinar, sino simplemente un desastre en donde hay una especie de tránsito conceptual de un lado para el otro y no hay una formación muy sólida, no hay una formación muy rígida conceptualmente, no por lo menos en la Facultad de Psicología. Y después cometí quizá el error de hacerme filósofo de la ciencia, estudié ahí la maestría y el doctorado, y cuando me formaron tanto en la facultad como en el posgrado, mi formación corrió en torno a una discusión en particular de la que no salíamos jamás, y era la discusión sobre la inconmensurabilidad. O sea, digamos, básicamente el elemento sobre el que fui formado es una discusión en torno a si se podía o no, no solo traducir, sino comparar dos teorías distintas, ¿no? Y si la base empírica, digamos, funcionaba o no, si las observaciones, los experimentos, etcétera, funcionaban o no para dirimir una disputa entre dos teorías con respecto a, comillas, el mismo campo. Y así me formaron, y así que de hecho, digamos, con una serie, pues sí, de prejuicios en términos de que efectivamente no se pueden comparar dos teorías, de que efectivamente la empiria
no es suficiente para dirimir una disputa teórica, en fin, una serie de elementos. Después de eso, pues me dediqué a lo que a mí más me ha gustado siempre, que es la cultura popular mexicana, y un día cuando regresé ya la inconmensurabilidad estaba allí, y había que entrar a esa discusión, pero con el bagaje anterior, y mi preocupación fue que al parecer nos olvidamos de toda esa discusión sobre la base empírica, sobre las posibilidades de comparar teorías, etcétera, y de repente, no estoy diciendo que si se puede o no la transdisciplina, sino que tendría que ser planteada en el contexto por lo menos de esas preguntas que nos hacíamos antes y que no me parece que hayan sido resueltas, es decir, no me parece que nadie haya venido a decir, miren, no es cierto, las teorías sí son comparables, la base empírica sí es definitiva para dirimir una disputa teórica, nadie resolvió eso, más bien nos quedamos con la idea de que no iba a ser posible. Y de repente aparece la interdisciplina como una posibilidad en el mundo. Y entonces creo que comparando esas dos cosas, digamos, mi formación y la idea hoy de interdisciplina, me surgen una serie de dudas, y no es que esté en contra, solo me gustaría que encontráramos el modo de contestar primero estas preguntas, o por lo menos que asumiéramos que toda la discusión que hubo en torno a si se pueden o no comparar teorías, si la base empírica es o no suficiente, las replanteáramos en el contexto de la discusión por la interdisciplina y tratáramos entonces de avanzar sobre eso. La discusión sobre la inconmensurabilidad tocaba al menos dos puntos, ¿no? Por un lado, era una discusión sobre si puedo yo comparar dos teorías de cualquier naturaleza que sean sobre el mismo campo, digamos, física newtoniana con física einsteiniana. ¿Puedo compararlas? ¿Puedo hacer una traducción de conceptos? El concepto de masa en un lado significa lo mismo en el otro. En fin, esa era una de las partes. Y la otra, si puedo yo, si la experiencia, digamos, es suficiente para dirimir esa disputa, ¿no? Y bueno, detrás de la discusión sobre la experiencia había también una discusión sobre el mundo, si vivimos o no en el mismo mundo, es decir, si al ver el mundo desde Newton y al verlo desde Einstein son efectivamente o no el mismo mundo. Mi primer problema entonces es cómo recuperar esas preguntas en el ámbito de la interdisciplina. Y me parece que si uno se las plantea, yo soy científico social y no quiero dejar de serlo, si uno se plantea esta cuestión en el ámbito de las ciencias sociales, la primera pregunta que a uno le surge es, ¿realmente las disciplinas son entidades epistémicas en el caso de las ciencias sociales? ¿O son más bien una especie de conglomerado extraño, ¿no? Que nadie sabe muy bien por qué ocurrió? Y eso tiene que ver con que sea psicólogo. O sea, cuando uno es formado en psicología, la primera pregunta es ¿qué diablos hacemos juntos todos? No sé si no tenemos nada que ver quienes nos formamos en psicología social con los que se formaron en psicología educativa, parecen dos mundos completamente distintos, pero después al interior de la psicología social hay veces que uno no entiende al quien, digamos, pertenece a una teoría distinta a la que pertenece uno. Y mi impresión entonces es, la idea de interdisciplina surge muy apegada a lo que llamamos ciencias duras, a lo que, digamos, a las ciencias naturales, etcétera, donde parecería privar, yo no creo que ocurra, pero parecía privar algo como lo que Kuhn llamaba ciencia normal, en donde disciplina y teoría son casi lo mismo. Es decir, es prácticamente imposible encontrar disputas de ese tamaño, por ejemplo, en física. Entonces, claro, si yo digo que hay interdisciplina y que voy a traer a un físico, a un biólogo y a un... tengo más posibilidades de que casi cualquier físico que yo agarre va a ser de la misma teoría, no sé si me... pero si yo digo, voy a hacer un equipo interdisciplinario de sociólogos, historiadores y psicólogos, bueno, es que meto la mano a la psicología y voy a agarrar un conductista o un psicoanalista, etcétera, meto la mano a la sociología y voy a agarrar un durkheimiano, un gunthiano, en fin, meto a la economía y voy a agarrar un neoliberal o un marxista, perdón, pero el resultado de ese equipo de trabajo sería completamente distinto dependiendo de la composición que tenga en términos de teorías. Entonces, lo que yo he pensado es,
Sí, claro, si yo lo veo para las ciencias duras, puedo hablar de interdisciplina, porque hay una fuerte coincidencia entre teoría y disciplina. Si lo pienso para lo que llaman ciencias blandas, para las ciencias sociales y las humanidades, no hay esa coincidencia, no todos los psicólogos somos iguales, de hecho somos a veces más cercano a un sociólogo, me puedo sentir yo, que a un psicólogo social. Y uno pensaría que en el caso por lo menos de las ciencias sociales, uno tendría que defender que las entidades epistémicas son las teorías y no son las disciplinas. No sé si me explico, que tendría uno que hablar de interteoría, si quieren llamarlo de algún modo, más que de interdisciplina, porque la disciplina no quiere decir nada. O sea, que yo les diga traigan un historiador o traigan un economista, no quiere decir nada todavía hasta que yo no sepa cuál es el apellido del historiador, si es marxista, si es, en fin, ¿no? Y creo que ahí hay un problema en la definición de la entidad epistémica a la que uno se refiere. Ahora, si uno se lo plantea así, como pensando que las teorías son las entidades epistémicas, pues viene entonces el problema de si puedo o no traducir entre ellas. Y mi impresión es que, por lo menos la forma en la que se ha venido planteando el problema, ha generado una versión muy vulgar del pragmatismo y casi un instrumentalismo conceptual, de modo tal que pueda hacerse un equipo de esta naturaleza. Es decir, la única forma en la que podemos compartir así los conceptos es casi eliminándoles cualquier elemento o cualquier compromiso, digamos, ontológico, metafísico, etcétera. O sea, me parece que, no quiero ser injusto, pero me parece que hay en este momento una cierta tendencia a pensar que uno puede ir al mercado conceptual, agarrar un concepto de una teoría, uno de otra, etcétera, los junta y quién sabe qué salga, ¿sí? Creo que me preocupa en el caso de la interdisciplina la posibilidad de perpetuar esta idea en donde ya no hay consistencia conceptual y en donde puedo encontrar terapeutas que dicen, bueno, dependiendo del tipo de pacientes, el tipo de teoría que se utiliza. Eso es más o menos como decir, yo creo en el inconsciente a veces y a veces no. No, uno cree en el inconsciente y se compromete con eso y en función de eso actúa en el mundo. O no cree, y lo mismo, pero no dependiendo del sapo, no sé si... O por lo menos tiene que explicar por qué sí y por qué no, ¿no? Y la última parte que a mí me aterra un poco de la interdisciplina es la justificación que se ha dado a ella, y es la idea de que el mundo es complejo. Por lo menos cuando a mí me formaron, lo que siempre me dijeron es nunca vas a saber cómo es el mundo. O sea, no podemos saberlo con independencia de nuestros prejuicios. Y hoy de repente un argumento muy reiterado a favor de la interdisciplina es que el mundo es complejo y tenemos que romper las barreras. O sea, de repente parece que las jaulas de hierro beberían, no son ahora las disciplinas, y hay que salir de ellas para encontrarnos con el mundo. Y el mundo es en sí mismo complejo. Bueno, yo me quedé en que no podíamos conocer el mundo en sí mismo, y decir que es complejo es una declaración mucho más fuerte de la que jamás haya yo oído. Es decir, es un realismo muy difícil de sostener. Es una versión de lo dado contra la que nos peleamos históricamente, no yo, digamos, los filósofos de a de veras se han peleado con eso pues desde hace algunos siglos. Y entonces de repente creer que puedo pasar de decir, bueno, no puedo conocer el mundo, no solo lo puedo conocer, sino que puedo decir que es complejo y que tiene tales y cuales propiedades. Pues por lo menos hay que explicar filosóficamente cómo es posible eso. No sé, no estoy diciendo que sí o que no, estoy diciendo que ya nadie se preguntó cómo le habíamos hecho para pasar de limitarnos en nuestro conocimiento del mundo a poder hoy atribuirle propiedades tan graves como la complejidad. Que no quiere decir que sea complicado el mundo en términos en los que generalmente se entiende en la calle, sino que tiene una serie de propiedades matemáticas o de formas en las que podrían ser expresadas matemáticamente, que no son una trivialidad y que por lo menos me asusta de repente, digamos, que no sean planteados en estos términos. Entonces, para resumir, pues, no es que esté en contra de la interdisciplina, solo me quedé con esas preguntas con las que me formaron
nadie me las ha podido contestar todavía, y me parece que en el contexto de la interdisciplina, pues estamos lejos de tener una respuesta mínimamente satisfactoria ante eso. Eso es todo lo que podría yo decir hoy, ¿no? Son seguramente trivialidades, pero bueno, de ahí se basan mi reticencia. No sé ahora qué tengo que hacer. ¿Qué hacemos después? Eso ya espera. No sirve de nada. No, ya no. Sí. Bueno, Esperanza, por favor, sí. Básicamente a mí me decían, vamos a empezar a inaugurar este libro. Y yo como que quería hablar un poco de los antecedentes del libro, y ahora, después de escuchar a Rodolfo, no sé, como que de repente provoca que empecemos a platicar como de la interdisciplina y de otras cosas. Pero bueno, déjenme platicar un poco de este libro, que es básicamente lo que yo quería decirles a todos. Yo estoy muy contenta de estar aquí, en el sentido de que MADIC empezó en la gestión anterior, empezó en la gestión que le tocó a Cristian. Sin embargo, realmente a mí me tocó recoger los frutos de MADIC. Sin yo sembrarlos propiamente, me tocó recoger los frutos, y han sido frutos muy satisfactorios. Y justamente en la recogida de estos frutos, pues siempre está, y cómo los recogemos, ¿verdad? Porque siempre hacer las cosas, en el hacer, es cuando se va aprendiendo. Y desde entonces es que a mí Vicente me decía, queremos hacer un libro, y queremos hacer un libro que de alguna manera recoge ese cómo hacemos las cosas. No sabemos si las estamos haciendo como interdisciplinariamente es, por ejemplo, en los grandes conceptos que parte la MADIC, pero modestamente las hicimos de esta manera y recogimos unos frutos que hoy están y hoy se han dado, con varias cualidades. Independientemente de las cualidades numéricas, como es la eficiencia terminal de la maestría, el simple hecho de la propuesta de trabajo en equipo, llámese o no interdisciplina, porque ciertamente la interdisciplina creo que es un tema que aquí en Coajimalpa se tiene que discutir mucho, porque parte de ese precepto toda la UAM Coajimalpa, y creo que todavía no logramos saber qué es, pero independientemente de si es o no es, lo importante es que esta maestría partió del fruto de un trabajo en equipo, hecho por 6 personas, 3 profesores y 3 alumnos, que devenían de disciplinas o de formaciones distintas, los 6. Y justamente si uno parte de ese principio y lo cuenta, pues no es tan fácil decirlo a priori. Y ahora, organicemos esos 6. Y claro, cada equipo tuvo diferentes métodos, diferente organización, y sin embargo todos poco a poco hemos ido construyendo ya lo que hoy día es la MADIC. Y eso creo que es lo más importante, que hoy día yo estoy segura que las personas que vienen de la MADIC, yo he conocido a muchos alumnos, he conocido, digo, no que los conozca de cara, sino he conocido los trabajos y el desarrollo de muchos de los egresados de MADIC, y primero que nada, sí cambian el chip. O sea, sí entienden, empiezan a entender al de junto, y todos los que son de MADIC de aquí no me dejarán mentir, cambian su chip, entienden al otro, diría Rose, a la otredad. Y realmente, sí, es importante entenderlo. Cuando menos ves cómo piensa. Se hace un trabajo conjunto con una temática, pero una temática abordada desde diferentes perspectivas, y también los profesores empiezan a entenderse a sí mismos. Y por eso les cuento que es ese de ¿y cómo recogemos las cosas? Ese cómo lo hacemos ha sido hecho en la medida que lo hemos hecho. Al principio teníamos unas ideas, esas ideas se han ido cristalizando hasta que hoy día tenemos lo que es la MADIC, con los equipos de trabajo que es la MADIC. Y precisamente el hecho de hacer un libro como este hizo la reflexión de ¿es interdisciplina? O sea, ¿somos juntos todos? Y claro, y es posgrado, porque además también el hecho de ser un posgrado está hablándonos de una formación que como que transforma o reforma, digamos, la disciplina propia. A todos nos pasó. El posgrado de alguna manera nos va dando la orientación de la personalidad y de la orientación de nuestra vida profesional, y pues la MADIC de alguna manera los ha transformado en ese sentido.
Y precisamente eso yo creo que es la gran virtud de tener un trabajo como el que estamos ahorita, con el que estamos comentando, de que haya salido una propuesta que hace mucho tiempo estaba gestando, que se generó y que hasta ahorita, que fueron 3 años después, ¿verdad? ¿4 años? 3 años. 3 años. Pudo haber salido. Pero creo que esto es un proceso justo de reflexión, de diálogo, de compromiso. Y bueno, seguramente no será el primero, porque no es que hablemos de la MADIC, sino que en este aprender a hacer cosas juntos, seguramente saldrá una reflexión más profunda en una segunda entrega o en una tercera entrega de cómo hacemos las cosas y de cuando menos cómo se entienden 3 áreas diferentes de conocimiento que están conglomerados en una sola división, que es la nuestra, como es las ciencias de la comunicación, las tecnologías de la información y el diseño visto sin apellidos, con un solo elemento en medio, que es, en este caso de la MADIC, la información. ¿Qué hacemos con esa información desde todas las perspectivas? ¿Y cómo vemos este objeto de estudio de información y lo potenciamos desde cada una de las disciplinas con el otro? Entonces, en ese sentido, o sea, yo me quedaría aquí porque en ese sentido creo que es lo más rico que tiene esto. El decir, bueno, somos una maestría que partió de una situación, de un planteamiento muy característico de 3, lo que en la MADIC y todos los de la MADIC y todos los del diseño llamamos la trenza, que de repente nos preguntamos si la trenza está a punto de ser una cola de caballo o sigue siendo trenza, o sea, todavía estamos justamente en eso, o si son varias trencitas dentro de una trenza, no sabemos, es decir, seguimos construyendo esto y seguimos en la reflexión. Ha salido y yo sí quiero pues hacer el reconocimiento a Vicente, que fue el primer coordinador y que más o menos le dio el know-how, digamos, de la maestría, y que ahora Rocío continúa con ella, y que seguramente cada uno de los coordinadores no solamente imprime su personalidad, sino va además trenzando esto y va entendiendo cómo funciona esto de la interdisciplina, cuando menos en un nivel muy, muy escueto, que son nuestras 3 disciplinas. Retomo ahorita una de las cosas que comentaba cuando escuchaba a Rodolfo decir: no es lo mismo un equipo en donde se pesca un psicólogo de este tipo o un filósofo del otro tipo. Y yo me pongo a pensar, o sea, estaba yo haciendo ahorita la reflexión mental en la MADIC diciendo, claro, no es lo mismo cuando se pesca alguien de diseño que viene de arquitectura o de gráfico o de industrial, a alguien de información que viene de programación, de redes, de sistemas, alguien de, ¿mande? Bibliotecología, alguien de comunicación que viene de políticas, de instituciones. No es lo mismo. O sea, la verdad de las cosas es que es a la N la cantidad de variaciones que podemos tener de esta interdisciplina, y cada uno va a ser un equipo totalmente distinto. Y eso es MADIC. Y eso es cada uno de esos equipos. Cada uno de los equipos de 6, 3 profesores, 3 alumnos, no es igual al otro. Imposible que sea igual al otro, y de esa manera estamos construyendo una cosa amorfa que nosotros podemos empezar a llamar cuando menos una interdisciplina entre nosotros, pero que todavía es esa cosa amorfa que tenemos que empezar a desmenuzar. Entonces, pues, padrísimo que esté esto como una primera reflexión y que salgan estas preguntas en la mesa y estos cuestionamientos, en donde creo que ya en seminarios todos los deberíamos de tomar, independientemente de seguir el cauce de la MADIC. Vicente, por favor. Acá tengo. Sí, un momento, el rector está muy ocupado, está justo en auscultaciones. Le agradecemos el hecho de estar aquí con nosotros. No, al contrario, y por favor, gracias, muy amable. Mil gracias, sí, perdón. Gracias. Bien, yo voy a platicar un poco de lo que implican los cuadernos dentro del contexto del desarrollo de la maestría, pero si algo
si hay algo que reconocerle a la, digamos, al resultados de este tipo interdisciplinarios o del siguiente número se va a llamar anticomplejidad y antidisciplina. Ya se fue, ¿no? Pero que sería interesante, entonces sería interesante ponerle, ¿no? Para discutir esto. Es algo simple y difícil a la vez. Lo que logró sin duda alguna la maestría, y este es un resultado de esos, es la integración. Y por integración no quiere decir armonía, pero al menos se logró la integración, ¿sí?, de las tres áreas de conocimiento que componen la división. Es un primer intento, es un primer paso, y me parece que es un primer intento y un primer paso bastante sólido en términos conceptuales y en términos de trabajo académico, y no tanto de prejuicios disciplinares, de puntos de vista personales, sí, que son a veces los que uno debe de empezar a distinguir, porque son los que más estorban para un proyecto interdisciplinario. La maestría convoca, eso es lo importante, y convoca a la división en su conjunto. Es una maestría que convoca aproximadamente al 60% de su profesorado, y no porque no tenga cabido el otro 30, sino porque para que tenga cabida, perdón, otro 40, sino para que tenga cabida el otro 40, necesitaríamos tener generaciones de 50 o de 100. Pero la maestría tiene trabajo para todos, de manera interdisciplinaria, sin duda alguna. Tenemos limitantes desde la demanda de la maestría hasta saber si podemos abrir ahora con los recortes de CONACYT a más becas, ¿no? Pero eso me parece muy importante. Ahora, el libro, ¿dónde está ubicado? Miren, ustedes saben que en el 2012 inicia la primera generación de la maestría y había dos problemas que teníamos. Echar a andar una maestría que no entendíamos, ninguno, y que la tuvimos que entender gracias al contacto con el otro, eso fue, ¿sí? Gracias a cómo la entiende el otro, yo la puedo entender mejor. Y gracias a cómo yo la expreso, el otro también la puede entender de manera diferente. Por eso digo que integre y convoca. Ahora, en ese sentido, pues nosotros saben que es una maestría hiper discutida, seguramente es el posgrado más discutido en el país, no me cabe la menor duda. Cada paso que se da en esta maestría se discute, ¿no? Y tanto así que conformamos un lugar, como yo digo, para lavar la ropa sucia, que se llaman los talleres interdisciplinarios. ¿Y por qué llamarle interdisciplinarios? Porque no había de otra, porque veníamos de la comunicación del diseño o de la computación. Entonces, eso era muy claro. Tal vez el título fue puesto de manera poco reflexiva desde la filosofía de la ciencia, pero de manera muy muy operativa desde la operación de un programa de estudio de posgrado. Y a partir de ahí, bueno, había una base de organización básica de la maestría, de saber incluso de qué trataba cada UEA, cada unidad de enseñanza-aprendizaje, y luego ver el otro polo, el polo de consolidación conceptual y teórica de la maestría, con sus tres líneas de desarrollo muy sólidas, pero a la vez con una idea de interdisciplina entre las tres líneas de desarrollo, ¿no?, que representan los campos de estudio de la división. Entonces nosotros no nos podíamos quedar, como digo yo, jugando a la escuelita. Salón de clase, profesor, alumnos, ¿no? Hay que dimensionar el posgrado. Y el posgrado se dimensiona, pues no hay tampoco fórmulas escondidas en esto. Se dimensiona haciendo trabajo académico, ¿no?, de otro tipo. Y ese trabajo académico tiene que ver con publicaciones. Y tiene que ver con otro aspecto que me parece fundamental, y estoy muy contento y lo voy a decir, a lo mejor era una noticia que Esperanza se quería guardar, pero ayer se aceptó la actualización, o no sé, actualización o modificación, ya no sé cómo se le llama, la adecuación del plan de estudios de la maestría. Es que pasó tanto tiempo. Dos datos que consolidan a la maestría en un aspecto teórico y conceptual y operativo, instrumental. Los tres van unidos. Si nosotros hiciéramos ahorita investigación y estuviéramos teorizando exclusivamente sobre una noción como la noción de cultura, pues sí, no importa. Pero lo cierto es que estamos sobre la base de un programa de posgrado. Y sobre esa base estamos haciendo trabajo académico, teórico, conceptual, metodológico.
Sobre eso, digamos, si no se hubiera tenido esa perspectiva desde el inicio, ¿no? Yo creo que seguiríamos jugando a la escuelita, una buena escuelita, pero a la escuelita, ¿no? Creo que ahorita hay dos datos que ponen en otro papel al posgrado, y esto lo, en términos, aunque a mucha gente no le guste medirse en función de cómo nos evalúan los externos, pero es un referente que hay que considerar, y mientras no tengamos referentes internos de evaluación, bueno, yo usaré los externos, y el referente externo es, nos consolida para un posgrado en competencia internacional, sin duda. ¿No? Tenemos todo, no solamente los números, pero ya tenemos la capacidad conceptual de hacerlo. Los dos elementos que ponen al posgrado en otra dimensión, sin duda, es tener una publicación con las características que tienen esto y una adecuación, ¿no? A tan poca distancia en que aparece. Yo lo que digo es que la maestría, ya en términos interdisciplinarios conceptuales, la maestría a mí en lo personal me llevó a lograr una síntesis, cosa no fácil, una síntesis sobre la comprensión de los campos de estudio que conforma la división. Y esa síntesis la he expresado incluso en varias publicaciones y está en esta, y de ahí que lean mi artículo, no solamente para que conozcan la crónica de la maestría, su problemática, ¿no? Y el reconocimiento de tensiones serias, ¿no? Lo que decía Rodolfo hace rato, una especie de interdisciplina por coqueteo, le dije yo, ¿no? O sea, nos guiñamos el ojo en el plan de estudios actual, ¿no? O sea, ay, sí, te quiero entender a ti, ay, me caes bien, yo también, y tú también me caes bien, ¿no? Ay, ese no me cae tan bien, ¿no? El diseño me cae más gordo que la computación. Pero era un encuentro primero. Yo lo que creo que hemos logrado, y esa capacidad de síntesis, y con esto termino, yo la resumo así. ¿Cómo lograr frutos teóricos, frutos conceptuales, frutos metodológicos, frutos en la resolución de problemas, en general, científicos y de la vida cotidiana, que donde converjan el pensamiento crítico social de la comunicación con el pensamiento proyectivo y creativo del diseño, sumado, o no sumado, en convergencia, con el pensamiento matemático, ingenieril, algorítmico de la computación? Y esa síntesis yo no la hubiera logrado si no hubiera estado en diálogo permanente y en enfrentamiento conceptual permanente con mis colegas de diseño y con mis colegas de tecnologías de la información. Esto para mí me pone en un planteamiento de un problema que no tiene solución todavía. Y a lo mejor, no, como dice Rodolfo, voy a vivir en esa insolución todo el tiempo. Pero lo que sí vamos a encontrar es que a pesar de que ontológicamente no lo resolvamos, seguramente vamos a resolver a partir de esa duda y de esa indefinición muchos otros problemas que sí son interdisciplinarios. Y bueno, esto es exactamente una invitación para que lean los contenidos del libro, que Felipe ahora irá más a fondo. Tengo un micrófono. Bueno, buenas tardes. Bueno, agradecer la presencia de ustedes en este, digámoslo así, lanzamiento de este primer cuaderno de investigación de posgrado, digamos, de la MADIC. Ha sido un esfuerzo muy importante el poder concretizar, ¿no es cierto?, esta publicación. Para nosotros, lo dijo, ¿no es cierto?, Rocío, para nosotros era muy importante dejar un testimonio, ¿no es cierto?, de esta experiencia. Fue una experiencia bastante compleja, Vicente lo acaba de mencionar, ¿no es cierto?, también Esperanza, y de alguna forma también el rector, Rodolfo, también atestigua, ¿no es cierto?, la complejidad que implica, ¿no es cierto?, enfrentar el desafío, ¿no es cierto?, de construir investigaciones que estén de algún modo no en la comodidad, ¿no es cierto?, de las disciplinas, sino en sus fronteras, ¿no es cierto?, en sus puntos de intersección, en sus convergencias. Y entonces ese desafío implicó, de algún modo, construir una cierta memoria, una memoria que se fuese construyendo a lo largo del tiempo, recogiendo la experiencia que ocurre de manera muy silenciosa, en las aulas, ¿no es cierto?, en la convivencia entre profesores y alumnos, entre profesores y profesores, entre, digamos, instancias administrativas, cuando uno va a reclamar algo, ¿no es cierto?,
uno va a pedir recursos para hacer, para un encuentro interdisciplinario, le dicen, bueno, ¿y usted por qué tiene que ir algo de fotos si está, trabaja en computación? Bueno, esos desafíos que son silenciosos, que son cotidianos, deberían de alguna forma reflejarse en esta publicación, y a nosotros nos parecía que era fundamental. Yo, digamos, me sumo a los agradecimientos generales que implicó embarcarse, ¿no es cierto?, en esta publicación. Reunir textos fue bastante difícil hacerlo, por muchas razones, muchos no entendían la convocatoria, imagínense, ¿no es cierto?, colegas que trabajan con nosotros, etcétera. Como, bueno, sacar algo interdisciplinario, era como sacar algo alternativo a lo que yo venía haciendo, etcétera. Fue más fácil con los alumnos, porque recogimos la experiencia que tenían ciertas tesis de la maestría, y ellos de alguna forma estaban involucrados en una experiencia sui generis respecto a lo que se venía haciendo en el campo universitario y de posgrado a nivel nacional. Si bien Vicente dice que voy a leer un poco y contarle un poco los entretelones del texto, no, yo quedé absolutamente fascinado con la interrogante que se lanzaron, la del rector. Me parece maravilloso que el rector nos desafíe de esa forma, nos desafíe una discusión epistemológica. Eso me parece que es importantísimo por parte de la universidad, porque esta discusión epistemológica tiene un correlato institucional que hay que atender de algún modo, ¿sí? Digamos, hay una, voy a decirlo de esta forma un poco metafórica, una parábola, por de algún modo, conversando con Francisco Mata, que ahora en su sabático siguió investigando. Algunos dirán, no, es que lo que él hace no es investigación. Yo digo que hace investigación. Él fue ahora con la controversia, digamos, de la línea fronteriza entre Estados Unidos y México, entre México y Estados Unidos. No estoy haciendo ningún albur, estoy jugando con la posición, digamos. ¿Cuál es la posición de una frontera? Como gran desafío, ¿sí? Y entonces lo que hizo Francisco Mata, me parece genial, fue ir a la frontera y recorrerla. ¿Se dan cuenta, no? Es decir, hay frontera. A nosotros no nos cabe duda que hay frontera. Aprendemos el noticiario, vemos los periódicos, constatamos el hecho de que hay una frontera compleja, difícil de atravesar, de desafiar de algún modo. Y entonces él decidió recorrerla. Y entonces el gran desafío es, ¿por qué lado la recorro? ¿Sí? El segundo desafío es que cuando empíricamente la recorría, la frontera desaparece. ¿Sí? Es decir, hay muchas zonas que son fronterizas, que marcan, digamos, un límite estructural entre algo y otra cosa, ¿sí?, que no está delimitado realmente. ¿Sí? Y eso es un desafío no solamente a la propia experiencia que uno tiene con las comodidades disciplinantes en las que se moviliza, sino también es un desafío a nivel estructural. ¿Cómo desafiamos? ¿Cómo comprendemos? ¿Cómo entendemos una frontera? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno rompe una frontera? Eso también es interesante. ¿Qué le ocurre a uno rompiendo una frontera? ¿Y qué le ocurre a lo otro cuando uno pugna, ¿no es cierto?, rompe, altera, ¿no es cierto?, esa propia frontera? Yo creo que los desafíos de esta publicación tienen que ver precisamente con ese recorrido que nuestro colega Francisco Mata hizo en la frontera concreta y real que nos separa de Estados Unidos. La hizo, digamos, de manera concreta y real. Nosotros intentamos expresarla de algún modo en el contexto de esta publicación. Recorrer una experiencia compleja, difícil de entender, una experiencia que, como bien decía Vicente, ¿no es cierto?, no sabíamos de qué se trataba, no sabíamos qué separaba, ¿sí?, en qué nos separábamos realmente, y atendiendo a lo que decía, ¿no es cierto?, Rodolfo, ¿no es cierto?, la idea de que incluso era una frontera un poco artificial en el sentido en que separa cosas que son inconmensurables, de algún modo. Es decir, ¿es la interdisciplina el tráfico, el flujo conceptual desde una disciplina a otra? ¿Es la apropiación conceptual? ¿Qué es una dinámica de apropiación a nivel fronterizo? Eso ustedes lo saben, lo podemos intuir, ¿no es cierto? Los tráficos conceptuales están regulados. Están regulados desde un lado de la frontera, están regulados desde el otro lado de la frontera, ¿sí? Pero hay tráficos que no están regulados,
¿sí? Y entonces de repente uno malentiende, ¿no es cierto?, el modo en que otra disciplina comprende un concepto, el concepto de comunicación, por ejemplo, que es tan, tan controversial, y dicen, ¿no es cierto?, oye, tú que eres bueno para comunicación, ¿podría, ¿no es cierto?, escribirnos el proyecto para ganar un grant, ¿no es cierto?, ir a... O uno que mal entiende la computación dice, oye, ¿sabes qué? Me entró un virus en el computador, ¿me lo podrías sacar, por favor? O cosas por el estilo. Eso, ese tráfico no reglamentado, digámoslo así, es también interesante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que recoge y en donde se articula parte importante de la discusión, me preguntaba hace poco el periodista de la Gaceta de la Universidad, es ¿cuál es la coherencia? Digamos, en definitiva, si me permite interpretar su pregunta, digamos, ¿cuál es la coherencia de todo este volumen? Y yo, digamos, haciendo así como una matemática rápida, dije, bueno, la coherencia tiene que ver con una comunidad. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque los flujos de aprendizaje que implican los estudios fronterizos, interdisciplinarios, transdisciplinarios, etcétera, etcétera, tienen que ver con una comunidad que convive. Y convive a través del tiempo. Insisto, esta es una problemática que no tiene que ver así con la sociabilidad de los profesores simplemente, de llevarse bien o llevarse mal, sino tiene que ver con un correlato institucional. ¿Cómo las instituciones logran interpretar lo que de manera práctica las comunidades de investigación general? ¿Sí? Y yo creo que los grandes desafíos a los que nos enfrentamos tienen que ver con eso. A mí me gusta el concepto de interdisciplina porque es desafiante. No solamente a nivel de las disciplinas, en sentido estricto, no en términos epistemológicos, no solo en la discusión epistemológica, que, déjenme decirlo, sin ir más lejos, hay que generar una discusión interdisciplinaria a nivel epistemológico, el desafío que nos acaba de lanzar el rector. Me parece esencial esa discusión, fundamental para seguir creciendo. Pero además también, la interdisciplina desafía una institución, desafía un marco institucional. Nosotros somos el testimonio de ese desafío. Todos los días, todas las veces que uno intenta justificar qué es, ¿no es cierto? Los alumnos se preguntan, bueno, ¿y este profesor que no habla de economía, qué estudió? Entonces yo le digo, bueno, estudié sociología, estudié ciencia política, luego derivé a la filosofía política y después a la filosofía dura. ¿Y qué constituye vitalmente ese tránsito para uno? Bueno, todavía no lo tengo claro, pero sí tengo claro que ese tránsito vital, existencial, llámelo como quieran, obsesivo, neurótico, de algún modo desafía a una cierta autoridad, a una cierta autorización del discurso que uno trata de sostener, ¿no es cierto?, en esta comunidad. Y yo insisto, sin ver, porque algunos me dicen que soy un paranoico, que veo siempre conflicto entre comunidad y estructura, digamos, yo insistiría en que parte importante del desafío de la interdisciplina está asociada a las comunidades que investigan y al modo en que éstas recurrentemente generan relaciones que pueden de alguna forma transformar instituciones. Yo creo que es importante pensar la interdisciplina como un vector de transformación universitaria a nivel institucional. Porque yo no concibo las disciplinas también como formas naturales de enunciados que se hacen sobre el mundo. Las disciplinas son instituciones, son simultáneamente instituciones. No es un conjunto axiomático que se postula, ¿no es cierto?, sobre un pizarrón, es también una institución. Y la gran discusión que hay en torno a la universidad es una discusión a nivel historiográfico. Está fundamentado sobre decisiones institucionales, ¿sí? La separación de las ciencias humanas y sociales con o las ciencias del espíritu, citando a Weber, ¿no es cierto?, de las ciencias naturales, una separación que funciona de manera estructural. El desafío a esa separación, a esa frontera, me parece esencial, que solamente puede ocurrir desde una comunidad de investigadores que con el tiempo van teniendo autoconciencia, se van reencontrando, van renovando sus propias obsesiones investigativas. No sé cómo llamarlo, digo obsesiones por decir algo, pero me parece que ese es el gran desafío de esta publicación, que con lo que quisiera terminar, digamos, o abrir un debate, como quieran, no sé, si tenemos tiempo para eso. Me gustaría
en primer lugar, proponer la lectura en los compañeros de la MADIC, en general los colegas que trabajan, los coordinadores, los administrativos que están involucrados en la discusión técnica, digamos, de ejecutar, ¿no es cierto?, esta maestría, esta MADIC, sino también a los alumnos, ¿no es cierto?, para que estén enterados un poco de cómo ha sido la historia, ¿no es cierto?, una cierta biografía, un cierto anuario, en el buen sentido de la palabra, una cierta memoria respecto de lo que ha significado para nosotros construir este desafío institucional, digámoslo así. Y en segundo lugar, comprometer a las instancias administrativas, no solamente a generar un debate, sino a prolongar esta publicación. Yo creo que es importante ir prolongándola, ¿no es cierto?, teniendo como horizonte, ¿no es cierto?, como objetivo la posibilidad de publicar un nuevo número involucrando a los estudiantes, que son uno de los vectores más importantes de la producción de investigación exclusivamente interdisciplinaria en esta división, porque no me cabe duda de que hay investigación interdisciplinaria de manera individual o en otras instituciones, etcétera, pero quizás los elementos más dinámicos de esa investigación son los desafíos que los propios estudiantes nos proponen a nosotros como profesores. Entonces quisiera también pedirles a Esperanza, a Vicente, a Rocío, ¿no es cierto?, a los colegas, a comprometernos a sacar un segundo número en donde pudiéramos involucrar a nuestros estudiantes, así como estructuramos este número, ¿no es cierto?, con trenzamos, ¿no es cierto?, un conjunto de textos que tenían que ver con una reflexión administrativa, con una reflexión por parte de los estudiantes, cómo los estudiantes cristalizaban, de algún modo, el desafío de la interdisciplina, y con una reflexión más de investigación. Yo insistiría que es una estructura muy, muy interesante respecto de cómo se presenta un cuaderno de investigación, y yo creo que en el compromiso de mis colegas, ¿no es cierto?, sería muy importante continuar con ella, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo terminaría diciendo que lean el texto, ¿no es cierto?, manden sus críticas, conversemos, inauguremos seminarios, discutemos esta palabra, que es una palabra que tiene diferentes brillos, ¿no es cierto?, valores de uso, por llamarlo de manera marxista. Ya no está, aquí tenemos una silla vacía. Sí. No sé si será la interdisciplina a la que hemos invitado aquí y le daremos la palabra en unos años más. Yo agradezco el hecho que estén aquí, el hecho de celebrar esta publicación, que es lo más importante, y por favor, echémosle adelante y saquemos un segundo número. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Miguel Ángel. Sí. Hace rato que mencionabas, Felipe, el asunto de las fronteras y las transgresiones. Mi experiencia cuando transgredes, siempre aparece entre los colegas algún elemento de ICE que te quiere deportar. Pero bueno, me resulta interesante el planteamiento que hacen, pensando como en cómo es el diálogo, porque también... es decir, para mí, cuando uno migra o cuando uno cambia, se tiene que ajustar a las condiciones del lenguaje y a las condiciones simbólicas del espacio, disciplinares y teóricas, ¿no? Te tienes que aclimatar, pues. Pero empezando en una, digamos que es terreno neutral, la maestría, teniendo tan poco tiempo, ¿cómo fue la comunicación? ¿Cómo fue el lenguaje que usaban? ¿Hubo algún tipo de lenguaje que fue preponderante? Es decir, ganó el lenguaje del diseño, ganó el lenguaje de la comunicación. ¿Hubo preponderancia de alguno de esos? ¿O cómo fue el intercambio? Es decir, ¿cómo se establecieron condiciones de comunicación? ¿Triunfó alguna teoría? ¿O ustedes han visto que hay un tipo de terminología que sea más común entre los trabajos de MADIC? ¿O cómo hacen para comunicarse, pues? Muy buena pregunta. Yo creo que es una pregunta. Yo tengo una interpretación al respecto, no tengo una solución, y creo que tampoco existiría una solución al respecto. No creo que exista un lenguaje común ni una suerte de código comunicacional, un código Morse, ¿no es cierto?, neutral respecto de las afinidades y de las problemáticas que cada núcleo epistemológico disciplinante transfiere al otro. Yo creo que el tráfico conceptual implica a su vez
un tráfico problemático. Es decir, uno no puede extraer conceptos de una disciplina sin extraer con ello también todos los problemas que trae, ¿no es cierto?, ese concepto. ¿Sí? Es decir, yo no puedo usar neutralmente el concepto, me parecía maravilloso la cita al inconsciente, ¿no es cierto? Utilizar neutralmente el concepto de inconsciente sin traer, sin traficar, ¿no es cierto?, sin contagiar de algún modo todos los las capas epistemológicas, críticas, etcétera, que ese concepto supone y que vendría a alterar, ¿no es cierto? Es decir, hay una aduana, obviamente hay tráfico regulado a nivel conceptual, probablemente el concepto más regulado desde el ámbito de la comunicación sea la propia palabra comunicación, que es entendida como información, por ejemplo. Yo no tengo una respuesta, insisto, estoy tratando de bordear, de recorrer la frontera, como diría Paco Mata. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante la distinción entre información y comunicación. ¿Es posible mantener esa distinción? ¿Es posible de algún modo sostenerla en un contexto interdisciplinario? ¿Vale la pena, por ejemplo, ponerse de acuerdo de un cierto campo semántico respecto de lo que la palabra de comunicación significa en comunidades, ¿no es cierto?, que han trabajado en torno a ella desde el ámbito de las comunicaciones o desde el ámbito sociológico o psicológico, de otras comunidades que trabajan el concepto de comunicación en el ámbito, por ejemplo, matemático, o en el ámbito computacional o del diseño, etcétera? Yo insistiría de que parte importante e integral es mantener siempre subida la discusión, ¿sí? Nunca regulada. Yo creo que la discusión debe estar siempre ahí, sometiendo. No insistiría en un diálogo muy racional, pongámonos de acuerdo en torno a un protocolo de conversación para que la comunicación no falle, sino mantener esos fallos como parte importante de un avance estructural. Yo sé que esto suena un poco, ¿cómo decirlo?, mitológico de repente, porque hay autoridades y las autoridades, los discursos de autoridad se imponen. Por eso insisto que es muy difícil sustraer una discusión epistemológica de sus contenidos, su correlato institucional. ¿Sí? La disciplina fundan un núcleo epistemológico, pero fundan también una institución. Y las instituciones son un registro de autorización respecto a los discursos y los problemas que se pueden sostener. Entonces, en ese sentido, yo insisto que no hay que mantener un diálogo. También me interesa, por ejemplo, la idea de significados, por ejemplo. ¿Sí? Yo recuerdo, a mis alumnos siempre partimos con una frase de Shannon, ¿no es cierto?, en su interpretación matemática de la comunicación, en el que él dice, bueno, suele ocurrir, ¿sí?, que la comunicación tiene significados. Se suele ocurrir, pero eso no nos importa porque hace mucho ruido. Lo que nos interesa es cuando un emisor emite una... Lo que pasa es que metió en la bolsa todo el contenido importante para una disciplina como la sociología o las comunicaciones en general o la comunicación interhumana, etc. Suele tener meaning, dice él, digamos. Y uno dice, bueno, ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué significa esta palabra? Yo creo que someter la discusión a una discusión profunda es parte importante de lo que es la experiencia de este recorrido, que llamémoslo interdisciplina, o diría de alguna forma. Veremos en qué desemboca esta relación. ¿Sí? Yo tengo bastante fe, que no es una palabra religiosa, siempre tengo que decir lo mismo, es una palabra muy laica. ¿Sí? Tengo fe de que esto va a cristalizar en un programa, digámoslo así, de carácter institucional que permita acoger, ¿no es cierto?, aquellos que tratan de transgredir una orientación disciplinante. ¿Sí? Eso. No sé si habrá alguien que pueda. La pregunta es muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ahí? Raúl. Sí, muy bien. Primero que nada, felicitarnos a todos en la división, porque finalmente tenemos el primer número de los cuadernos de investigación interdisciplinaria de la MADIC. Y dos elementos que me parece que pueden abonar en esta idea de si hay algún
lenguaje que se imponga. Yo creo que eso además no ha pasado por dos cuestiones fundamentales. Una, que pasamos, tuvimos un cambio de paradigma, un cambio de hipótesis, que ya lo he dicho en diferentes contextos, que va de la necesidad de la investigación interdisciplinaria que parte de la copresencia. Primero estamos juntos en un espacio, mirándonos unos a otros, ¿no?, con esas fronteras marcadamente presentes, a la hipótesis de la interacción, ¿no? Justo en esta interacción es que los procesos dialógicos permiten que los cruces, encimamientos, jaloneos que existen, porque también hay que aceptar que no se trata de un proceso que no tenga contratiempos, se den en función de problemas específicos. Y la otra cuestión es la de la imposibilidad de la clausura, es decir, no tenemos, no podemos entender la interdisciplina como algo que clausure su acción al término del abordaje de un problema específico, ¿no? El diálogo continúa, se cierran procesos, se cierran buenas comunicaciones de resultados, pero no se puede clausurar un texto de abordaje interdisciplinario sobre ellos, porque el diálogo continúa y el problema se sigue desarrollando, ¿no? Y al mismo tiempo el lenguaje descriptivo y el lenguaje teórico se sigue desarrollando, y es algo que también hay que comprender, ¿no? El punto de partida de la investigación interdisciplinaria está en el inicio de la interacción, pero lo veo yo como un proceso de trenzado, para continuar con esa hipótesis fundacional, es interminable. La idea es llegar a una rasta, me decía el rector en secreto. Me parecía genial la metáfora, porque realmente la integración en su sentido más sui generis. ¿Alguien más? Bueno, yo quería decir que uno de los resultados de la maestría es este cuaderno interdisciplinario, pero otro es, por ejemplo, las encuestas que tenemos de los egresados, que aquí veo a cuatro de ellos, donde el plan de desarrollo institucional que se puso a consulta recientemente a la comunidad menciona que de los egresados que se encuestaron de la MADIC, 93% cuenta con empleo y el 83% considera que el empleo tiene una alta relación con la maestría, cosa que no pasa, por ejemplo, en maestrías o el posgrado, por ejemplo, en ciencias naturales e ingeniería, donde solamente un 50% de los encuestados considera que tiene una mediana relación con la maestría su empleo. Entonces, creo que ese es otro de los resultados bastante, vamos a decir, exitosos de la maestría, esta formación interdisciplinaria, que resulta que los, aquí podemos tener a lo mejor algunas opiniones, que los propios egresados se estén encontrando un trabajo que permita, ¿no?, sacar a flote todo lo que ellos aprendieron en el transcurso de su maestría. No sé si tienen, si me gustaría que algunos de los egresados, precisamente aquí que veo algunos de los que han participado y que participaron en el libro, pudieran a lo mejor aportar algo a la discusión. Carla, Galileo. Sin decir nombre, pero a ver, Carla, Galileo. Bueno, creo que una reflexión también interesante la interdisciplina sería, pues, hasta bien, tengo buena voz. Pensar en los lugares de la interdisciplina, ¿no? O sea, los lugares a los que hemos acudido nosotros estudiantes para realizar este trenzado, ¿no? Tenemos el caso de los compañeros que hicieron un museo en provincia, tenemos casos que han hecho bueno, estudios sobre desapariciones, en nuestro caso estudiamos la calidad de vida, en fin, un lugar muy padre también, no sería ver qué tanto, cómo se trenzó, sino en dónde, ¿no? Y creo que por ahí hay una, pues un hilo, ¿no? Una reflexión muy padre en torno a lo que se podría pensar sobre la interdisciplina. Y bueno, ya sobre el trabajo directamente, me parece que así como la idónea comunicación de resultados es una, pues un inventarse cotidianamente en donde realmente vas sacando soluciones que no tienes tan estudiadas o donde la teoría no embona totalmente con la práctica, me parece que es un puente, o sea, te permite ser un puente muy real con el mundo laboral en donde pues no todo es teoría, ¿no? O donde no todo está muy bien dibujado.
y el diálogo, no sé, la comunicación y pues un poco la inspiración y lo espontáneo es lo que se van ayudando, ¿no?, en el mundo laboral. Y me parece que en este caso la interdisciplina o esta maestría en particular pues genera eso, ¿no?, una adaptación y al mundo cotidiano. Más o menos sería lo que yo tengo que decir. ¿Carla? Bueno, sí, está el trenzado de dónde acaba nuestro producto y también luego con quién lo relacionas, ¿no? O sea, en nuestro caso siguió un poco la plática con Protección Civil, pero bueno, Veracruz ya sabemos qué pasó. Una vez que regresamos a Veracruz, también estaba clausurada la Secretaría de Protección Civil porque no habían pagado la renta. Entonces, bueno, sí, también continúa, ¿no? O sea, no solo se queda en lo que pasa en clase, no solo se queda en el producto, sino la vinculación ya después. Yo, pues, mi trabajo sí iba totalmente relacionado con la maestría, incluso hasta con mi tesis. Con la tesis de la maestría, ¿no? Ah, en claro. Donde nuestra primera pregunta era... los investigadores ponen empeño en que sus resultados se den a conocer a la demás gente, y era la encuesta del EMPECIT y era no, ¿no? O la mayoría de la gente dice no. Ahora trabajo en una universidad también, doy un par de clases que también trato de que sean lo más interdisciplinarios posibles, aunque sea en comunicación. Y sí, trabajo solo con investigadores, ahora trabajo con investigadores en la Ibero, y lo que estoy tratando es... quiero hasta que ustedes les vayan a dar unas pocas de clases. ¿No? Porque están con esta parte de la interdisciplina. Y yo, bueno, pero ya llevamos mucho tiempo con eso, ¿no? Yo estudié una maestría interdisciplinaria. Sí veo que la preparación del posgrado es algo que te abre para mucho. Y no sé. Veo que justamente que este trenzado, o sea, sigue no solamente en el producto, sino sigue en la vida también profesional de cada uno, ¿no? Vienes a trenzar distintas disciplinas y toca absolutamente hasta tu desarrollo profesional. Entonces, eso es de lo más valioso que veo del posgrado. Muchas gracias. Rafael, aquí adelante. Bueno, ahorita vemos allá atrás. Yo quisiera hacer un comentario. Me parece maravilloso tener este producto, ¿no?, porque es un ejemplo claro de que la interdisciplina se puede hacer y funciona. Me sorprende mucho las resistencias, ¿no?, como ahorita mencionaba, las resistencias que se encuentran contra la interdisciplina en todos lados, ¿no?, en nuestra división, y lo acabamos de oír de nuestro rector, ¿no? A mí me sorprende, seguramente no entendí muchas cosas, yo no soy filósofo, pero me sorprende mucho su problema para, por ejemplo, él hablaba de mezclar conceptos de una disciplina a otra. El mundo de hoy no se puede entender sin eso, ¿no? La computadora, por ejemplo, que estoy seguro que nuestro rector usa todos los días, ¿no?, el circuito integrado, elemento esencial de la computadora, es una mezcla de conceptos. Tenemos toda la matemática de Boole que hizo, se adaptó a los conocimientos que teníamos de electrónica, que teníamos de química, con los semiconductores, y se logró lo que hoy todos los días usamos, ¿no? Me llama mucho la atención esa característica, ¿no? Por supuesto, hay que discutir el área, estoy de acuerdo contigo, pero... me parece importante subrayar que el mundo de hoy no se puede entender sin esa mezcla de conceptos, es imposible. Y por eso creo, y los felicito por un producto así, porque de otra manera no estamos en nuestra responsabilidad como universidad. Yo creo que es una responsabilidad ética, es preparar a los estudiantes a las nuevas realidades. Vivimos en un mundo muy cambiante, y si no preparamos estas nuevas formas de pensar, vamos a estar totalmente desfasados. Así es que los felicito. Creo que allá atrás levantaron la mano, ¿no? ¿Puede César? No. Bueno, yo creo que... está prendido. Yo lo que quería es, siguiendo un poquito con datos, con estadísticas, felicitarnos a todos. Felicitarnos a todos en la división, bueno, por varias razones. Sí, por un lado, efectivamente lo que se demuestra en el PDI es el empleo que tienen nuestros egresados. Pero yo creo que no solamente es el único éxito a nivel académico. Primero que nada, la maestría, la MADIC, tuvo las becas, tuvo el reconocimiento por parte de PNPC desde
su nacimiento. Ahora a Rocío le tocó hacer el segundo proceso, ya no como maestría de primer ingreso, sino ya consolidándose, y volvimos a obtener el reconocimiento. Y eso ha sido un esfuerzo realmente de tratar de hacer entender a nuestros colegas cómo funcionamos. No fue fácil. Vicente podría platicar de la experiencia de que no fue fácil de, a ver, ¿cómo que una maestría la van a hacer en equipo? ¿Cómo que, o sea, a ver, explíquenmela? Porque imagínense ustedes también, cuando nosotros fuimos a decir, queremos que nos reconozcan esta maestría, y decían, ¿y en qué disciplina? ¿Sí o no? ¿Y en qué disciplina? O sea, ¿quién es tu cuerpo evaluador? Así fue, ¿no? Entonces, a la disciplina que nos hubieran metido, explicárselo, fue complicado. A la que hubiera sido. Y entonces, y lo entendieron. Y no solo lo entendieron, sino después de los frutos y de los resultados de esta maestría, ya nos dieron una consolidación a nivel nacional. Y como dice Vicente, el siguiente paso es a nivel internacional, que es el siguiente proceso, porque tenemos todo. Y vamos caminando muy rápido, mucho más rápido que muchas maestrías. Y entonces por ahí dicen que dos cabezas piensan más que una, tres cabezas piensan más que dos. O sea, creo que es un poquito el resultado de justamente esta interacción que tenemos, en donde vamos caminando muy rápido porque somos muchas cabezas pensando. Por otro lado, bueno, acabamos efectivamente de dar una adecuación de los planes y programas, pero también acabamos de dar dos premios de investigación a dos idóneas comunicaciones de la MADIC, y felicidades también a los alumnos que las obtuvieron. Son reconocidos los trabajos de la MADIC, han ganado premios, los resultados de la MADIC, premios nacionales y premios internacionales, como pocas idóneas comunicaciones de resultado y pocas tesis de maestrías de todas partes ganan premios internacionales y premios nacionales en muy poco tiempo. Y eso es un reconocimiento que definitivamente hay que hacer, y es a todo el equipo de la maestría, alumnos y profesores. Han ganado también reconocimiento con los colegas, en el sentido de que muchos alumnos y muchos candidatos a la maestría dicen, es que al principio no entiendo. Y quizá muchos que se meten a la MADIC no entienden de lo que se trata la MADIC, pero lo que sí ya oyen es que esos señores tienen trabajo, esos señores saben hacer las cosas, esos señores ganaron premios, y esos señores además son reconocidos por muchas otras disciplinas como algo novedoso y como algo diferente. A mí me ha dado mucho gusto como directora llegar a muchas instituciones. Ustedes saben que tenemos ahorita un consorcio con las universidades del Poniente, y todas, universidades del Poniente me refiero al Ibero, el TEC de Monterrey, el CIDE, y nosotros estamos en el consorcio, y también hay un convenio firmado con la Anáhuac, y las cuatro universidades que les platico, todas, sin excepción, tienen un reconocimiento a la MADIC, porque dicen, es que ustedes tienen una cosa que nadie tenemos. Y lo dicen todos, y lo dicen gente que está en las direcciones y que está en las rectorías, que ya reconocen a la MADIC, como muchas otras, no, ellos no saben, muchas veces los de la Anáhuac no saben qué tiene el TEC o qué tiene el Ibero. Y todos saben lo que nosotros tenemos, que es la MADIC, y eso sí me ha tocado vivirlo, y eso es un gran reconocimiento a todo el equipo de maestría. Entonces yo sí, son datos duros, pero yo no lo quería dejar pasar por alto, porque justamente esto es parte de lo que, como les digo, ¿no?, de la siembra que se ha hecho. Estos son los cuadernos interdisciplinarios, y como lo dice ahí escrito, cuadernos, este es el primero, ¿eh? O sea, de ahí para adelante, ¿sí? Entonces ya, de hecho, desde el título creo que ya tenemos el compromiso, cuando menos por parte de la división, de que es plural y va a ser más, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, una felicitación a todo CCD, porque todos la han hecho posible. Yo quería nada más resaltar un logro, que sí, además de que la verdad a mí me sorprende porque hay muchos premios a cada rato, ¿no? Y el alumno ya ganó tal cosa, aquí tenemos a un hiperpremiado, o sea, cosa no fácil que la primera generación en el primer congreso de computación obtenga el artículo, al mejor artículo del congreso,
O sea, no solamente son premios de práctica, son premios conceptuales, teóricos, los que ha recibido la maestría. Y en ese sentido yo quería poner el ejemplo de uno de los logros. ¿Cuántas idóneas de comunicación de resultados hay hasta ahora, Rocío? ¿12? En subidas en la página. 12, ¿no? Hay 12 temas, 12 problemas que no se nos hubieran ocurrido a nosotros si no existiera la maestría de carácter interdisciplinario. Y que no tuvieran esos sesgos, esa manera de conceptualizar, de abordar el problema, de tejer conceptualmente el problema, que de manera aislada no estarían. Es obvio que algo que tenemos que entender es que después de leer la tesis de Twitter que ganó y opinión pública, desde la perspectiva del diseño de la computación, yo entiendo la opinión pública de otra manera. O sea, esto también me parece que es fundamental. Yo creo que, y además, bueno, qué bueno que los cuadernos sigan publicando los textos resumidos, sintetizados, o en algún momento del proceso de construcción del problema, porque da cuenta precisamente de lo que yo creo que Rafael dice, ¿no? Revisemos los enunciados. No son enunciados que en otra división quepan. Son enunciados, de esos 12 que están ahí, son enunciados propios de nuestra división. Y yo creo que esto lo tendríamos que, digamos, si llegara un nuevo profesor, decirle, bueno, ¿y esto de qué es? ¿No? ¿Cómo que unos ingenieros metidos con unos rolleros y metidos con unos artistas van a hacer algo juntos? ¿No? Entonces, bueno, tu labor primero es, vete a leer los 12 trabajos terminales de la, de la maestría, ¿no? Y luego ya que el profesor decida si quiere entrar o no. Bueno, entonces solamente agradecer a quienes forman parte de la maestría, que aquí veo también a muchos profesores, alumnos, exalumnos que vinieron, y darles las gracias a Esperanza, Felipe y Vicente por esta presentación. Muchas gracias. Ah, el libro lo pueden descargar gratis. Yo lo traigo aquí en el celular, aunque no lo crean. Y si no ven bien, pueden abrir la letra. Sí, porque además está en versión sí. Para leerse, ¿eh? Sí, se está hecho para los pero pies. Con Rocío. Vete, Rocío. Vete, Rocío. Y el que pagó la publicación. Vete, Rocío. Más para acá, por favor. Así. Hola.